Dichoso aquel que puede dar sin recordar y recibir sin olvidar. Amén. Amén. Gracias, Effie. No podría haber tenido mejor regalo de cumpleaños. Una comida familiar y pasar un rato maravilloso. Oh, qué bonito. Esto me recuerda a la época en que era joven y mi tía Maybell trinchaba el pollo llevando un delantal muy holgado. Sí, creo que ya nos has contado esa historia. Antea, solo es una anécdota. Y a mi padre, vuestro abuelo, que en paz descanse, solía decirle, ¿qué parte quieres, David? Y entonces él le contestaba, la pechuga, por favor, y un poco de relleno. Me gusta. Sí. Casi se le caía la baba. Eso sí que era un mal padre. Nadie dice que tú seas mal padre, Jim. Y luego Maybell me preguntaba, ¿qué quería yo? Me estrujaba los sesos y decía, el muslo, por favor. Le pedía lo único que se me ocurría, que no fuera sexual. El muslo. Los muslos son sexys. No es verdad. Se hacen muchas cosas con los muslos. No, mentira. Disculpa, ¿qué es tan sexy en un muslo? ¿Qué es lo que se puede hacer con un muslo? Por favor, no. Delante de Effie, no. Déjalo. Muy bien. ¿Qué parte queréis? Yo un poco de muslo. No, aún no. ¿Acaso te he dado la señal? No, mira, Effie ha sacado un 5. Sí, bien. No quería decir eso. De acuerdo, entonces empiezas tú, Effie. Ha sacado un 5. Oh, por Dios, no entiendo las instrucciones. Los han traducido del coreano. Oh. Jim, podríamos dejar de jugar. Vale. Cojonudo. De puta madre. A cagar. ¿Y qué hacemos? ¿Quedarnos sentados? Sí, nos quedamos sentados. Sí, bien. Voy a ver si tenemos galletas. Ya veréis qué bien, qué bien. Oh, odio cuando se pone así. ¿Ha habido suerte? No importa. Buenas noches. Buenas noches, cielo. ¿Qué hacéis esta noche? Van a venir algunos a mi casa, pero vamos a estudiar. ¿En serio? ¿Va a ir Michelle? Sí, pero vamos a estudiar una asignatura que no tienes.
Muy bien, Chris. No estoy invitado. Es que no creo que te lo pasarás bien, ¿sabes? Sí, claro. O estoy durmiendo o no quiero hablar contigo, así que deja tu mensaje. Me estáis haciendo el vacío oficial. Michelle ha cortado conmigo, ¿recuerdas? Además, si crees que esto me molesta, os equivocáis. La verdad es que me gusta. Seguiré llenándote el buzón de mensajes con muchísima mierda. No estoy obsesionado. Mi padre siempre echaba un vistazo a sus hijitas antes de dormir. ¿Ves? Está dormida. Venga, vamos a la cama. Aún es pronto. La noche es joven. Creo que aún no te he dado mi regalo de cumpleaños, cielo. ¿Tía Maybell? La verdad es que era una vecina, no era un familiar. Sé perfectamente quién era. Voy a prepararme mientras tú te lavas. ¿De acuerdo, cariño? Sabía qué ponerme. ¿Puedes creerte que esta camiseta es de mi madre? Aunque cuando Debbie me vio con las medias de red en la disco del cole, me dijo que las mujeres solían llevar ese tipo de medias sin bragas en las orgías y que habría sustancia impregnada de mi madre. Lo llamaba zumo de mujer. ¿Te puedes creer que lo llamara así? Luego dijo que al ponérmelas yo me habría pasado esa sustancia, aunque yo llevaba bragas y no creo que mi madre hiciera muchas orgías. Bueno, se crió en Luton. No creo que hubiese muchas orgías en Luton. ¡Para! ¿Es que no ves que es un viejo verde? Me da un poco de miedo. ¿A ti no, Effie? Tengo un poco de angustia. Eso es por la emoción y por los nervios. ¿A ti no te pasa tener angustia? Es decir, como si tuvieses hipo. ¿Te ha pasado alguna vez? ¡Oye! ¿Te he contado que Debbie intentó hacerme un dedo? Effie, has venido. De puta madre. Bueno, no sabía si vendrías. Es mi último día y mis jefes son unos gilipollas. Así que ya sabéis, vale destrozar, romper, robar, anarquía y toda esa majadería. ¿Esto es todo? ¿En serio? Spencer, un amigo. Hola, yo soy Julie y esta es Effie. ¿La gente te llama Spence? No, Spencer. He oído muchas cosas sobre ti, Effie. No muy buenas. ¿Y has oído algo sobre mí? ¿Te subes? ¿Puedo subir yo también? ¡Hemos venido juntas! ¿Quieres pillar? Es tarde para ti, ¿no? No pasa nada. Los borrachos pasamos desapercibidos. ¿Con quién vienes? Yo solo.
¿Quieres tomar una birra? Lo siento, la cerveza no es lo mío. Una vez has probado el vino, lo demás pierde su encanto. Vale, bien. Te echo una mano. ¿Dónde están tus amigos? Me parece que tienes mala racha. Sí, algo así. Bueno, no te ofendas, amigo, pero cuanto antes acabe, antes podré volver a casa con la colega. Y no voy a vender mucho al lado de un pijo, ¿no crees? Vale, sí, tranquilo. Hasta luego. Adiós. ¿Quieres pillar? Watts, dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Lo siento, le repito, otra vez. Soy Marjorie Watts, dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, Marjorie. He venido por Elizabeth Stoneham. La han arrestado. Un segundín, voy a mirarlo. Ya se ha ido. Su hermano ha venido a por ella. Yo soy su hermano. ¿Su otro hermano? No tiene más. Vale, pues su novio haciéndose pasar por su hermano. Se acaba de ir con un chico gordo. ¡Efi! ¡Efi! Divertido. Acojonante y divertido. Me ha costado aguantar la risa. Pues te ha salido bien, joder. ¡Qué suerte tienes! No me lo puedo creer. ¿Recuerdas cuando casi me arrestan por besar a aquel policía? ¿Te acuerdas? Por lo general estoy con ella. Siempre nos metemos en líos juntas en el instituto. ¿Cuánto coño se calla? ¿A que sí? ¿Alguien quiere probar? ¿Qué es? Nos conocen como las descaradas. No es que seamos rumanas o ya sabes que nos bajemos las bragas. Hola, este es el teléfono de Effie, pero ahora está volando 10.000 metros y se avecina un área de turbulencias. ¿Qué? Soy Tony. Effie, ¿qué ocurre? ¿Podemos concentrarnos un minuto, por favor? Sé que parece difícil, pero pensadlo. Esto podría lanzarnos a la fama. El libro Guinness de los récords no nos lanzará a la fama. Claro que sí. Me encanta ese libro. ¿Puedes dejar de comerte las herramientas? No ha sido idea mía lo de las pirámides de terrones de azúcar. Hola. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de retro LSD? No, es el trabajo que te dije que íbamos a hacer. ¿De biología?
Michelle. Hola, Tony. Tranquila, no voy a quedarme. Necesito hablar con Sid. No puedo. Sí, ya lo veo, Sid. A ver. Déjame probar. Joder, chicos. Sabéis cómo pasarlo bien, ¿eh? No quiero poner las cosas más difíciles. Si quieres quedarte, quédate. No, tranquila. Los términos del divorcio están claros y voy a ceñirme a ellos. Por favor, no seas imbécil. No te pongas así, ¿vale? Siento haberos jodido vuestra noche. Me voy. ¿Sí? Ve con él. Ve a ver qué quiere. No te sientas obligado. Voy a ir. Para decirle que se vaya. Tienes que irte. Nadie quiere que te quedes. Joder. ¿Estás bien? Te he llamado, pero no me coges el teléfono. Oye, ¿te han pegado? Effie ha desaparecido. Tenemos que buscarla. Effie, ¿es otro de tus juegos? Sí, sí. Es un juego. Hola, este es el teléfono de Effie, pero ahora está volando 10.000 metros y se avecina un área de turbulencias. Esto es muy raro, Tony. Tranquilo. Cogemos el coche de tu padre, la buscamos y a casa. Todo arreglado. ¡Joder! ¿Qué? Es Casey. Estaba ahí. ¿Y ha salido volando con la escoba? ¿Te lo has imaginado? Está en el manicomio. No, estaba ahí. Quizás te persigue porque intentó suicidarse por ti. Vamos. ¿Vas a robar el coche de mi padre? ¿Y por qué no revientas el del tuyo? El de mi padre tiene cierre centralizado. Un sistema de alarma y no quiero ir una temporada a la cárcel. Y tu padre tiene un coche viejo, sin alarma. Y no nos denunciará. Que sé en quién estás pensando. A veces pienso que volveremos a estar juntos. Te conozco como si te hubiera parido. Es que es algo muy extraño. El primer amor. ¿Crees que Tony te quiere? No, no creo. Lo siento. No me estaba cachondeando. No, tranquila. Michelle, espera. Oye... voy a una fiesta en el club deportivo. ¿Quieres venir? ¿Una birra? ¿No captas una indirecta? Venga. ¿Todavía piensas que yo hice eso? Tenías fotos porno de tu hermana en el móvil. ¡Estás enfermo! Todo fue una trampa. Sí, claro, Josh. La fiesta será genial. Michelle. Por favor. Que le den. Vámonos. Buena decisión. Llamarle enfermo es quedarse corta. Para estar enfermo, no está mal. ¡Oh, cállate! ¡Hogar, dulce hogar! Este sitio es alucinante. Es como un cuento. Aquí vienen a morir los niños ricos. Bienvenidos a mi mundo. Ha ha ha!
Me encuentro un poco mal. Kevin, lleva a Julie al baño ahora mismo. Anda, ven. Por fin solos. No del todo. La madre que te parió. Joder, no sabía si vendrías al final. Hola, Effie. Soy Jesucristo. ¿Nada? Nada. Joder. Quizás está por ahí de fiesta. Un juego de los tuyos. Ella no es así. No, conozco a Effie. Es más lista. Es una persona muy inteligente. No hay nadie como ella. Crazy. Oye, estoy preocupado. No sé. Ya no se me ocurre por dónde buscar. Crazy estaba... Por favor. Vale. ¿Effie? Hey, Tony. Tienes que venir a esta fiesta en Cumberland Basin. Estamos volando por la autopista virgen. ¿Quién eres? Effie te manda saludos. ¿Qué? ¡Que se ponga Effie! ¿Hola? ¡Mierda! Vamos, sí. Da un poco de miedo. ¿Temes la oscuridad? ¿Duermes con la luz encendida? No es una luz. Es un Batman brillante. Y retro, además. ¡Effie! ¡Effie, Effie, Effie! ¡Effie! ¡Effie! No, creo que no está. No, esto no tiene pinta de fiesta. No. ¡Effie! ¡Effie! Solo si tú quieres. Claro que quiere. Allá vamos. La medicina del maravilloso Dr. Josh. A veces pienso que nací al revés, ¿sabes? Que salí de mi madre al revés. Oigo como si las palabras fueran hacia atrás. Odio a la gente que quiero. Y quiero a los que... Todo lo que te ayudo. Y hoy no me sirves de nada. Te estoy ayudando. No me ayudas. No sirves para nada. Con Michelle, tuviste la oportunidad de tirártela. Y la desaprovechaste. No, no. Y al final, acaba con ese tal Josh. Un snob imbécil y gilipollas. A ese le di su merecido. ¿Cómo? ¿Qué le hiciste? Puse en su móvil fotos de Abigail desnuda. Para que las viera Michelle. Todos las vieron. Fue divertido. ¿Divertido? ¡Estás loco! ¡Es su hermana! ¿Por qué lo hiciste? ¿Sabes, Tony? No sé por qué seguimos siendo amigos. Es extraño. Yo soy de Marte y tú de Venus. Yo hago cosas y tú te preocupas por mí. Yo me acuesto con las tías y tú les animas a suicidarse. Mira... ¿Estás apretando los puños? Si quieres, pégame. Va, adelante. Ah, eso es una bofetada de putilla. No puedo creer que le hayas pegado. Cojonudo. Seth, ahora no me llores. No lloro por tu puñetazo. Ya, por los niños de África. Sabes muy bien que siempre te han mirado. Pues claro. Siempre estabas en tu casa pensando... Oh, algún día seré como Tony. Algún día seré como Tony. Y ahora es asqueroso parecerse a ti.
Siempre has sido un egoísta. Y yo te entendía. Hacías las cosas porque querías algo. Vale, tiene sentido. Pero ahora, haces las cosas porque quieres joder a la gente. Y no lo entiendo. No tienes amigos. Ni novia. Solo te quedan tus padres. Ni siquiera Effie te coge el teléfono. Es verdad. Es muy inteligente. Cada vez que abres la boca para hablar, sí, me estás salpicando con tu saliva. Sid. Sid, no seas idiota. ¿Quién coño hace esto? Sid. Sid. ¿Cómo cojones saldré de aquí? Eres uno de ellos. Hola, soy Casey. No te molestes, no pienso escuchar el mensaje. Sé que estás ahí. Bueno, creo que estás ahí. Bueno, quiero que estés ahí. Estoy en el Between. Quiero hablar contigo. Y creo que tú también. Tendría que cogerlo. Me alegro de que lo hagas. Vale. Vale. Bueno, ¿por qué me has llamado? No lo sé. Yo te lo diré. Porque me echabas de menos. Porque en realidad soy la única persona con la que puedes hablar. Sí, Michelle, tienes razón. Todo es por ti. ¿Es así? Hoy no. No. ¿Estás bien, Tony? No. ¿Qué ocurre? Effie ha desaparecido. Se suponía que Sid me ayudaría a buscarla, pero se ha cabreado. Estoy en una fiesta de pijos en el club deportivo de Stoneton y no sé qué hacer. Es la noche más rara de mi vida. ¿Qué quieres que haga, Tony? Sabes que son las 2 de la mañana, ¿verdad? Me has seguido toda la noche. Tienes un ojo morado, ¿lo sabías? Ah, Tony me ha pegado. ¡Guay! ¿En serio? ¡Es genial! ¿Por qué? Hicimos un cursillo en la clínica. Ansiedad por separación. Teme perderte. Le he dejado tirado. Bueno, literalmente. Y luego, me apetecía verte. T-
¿Quieres besarme, Sid? Vale, ahora es cuando te inclinas. Mola. Sí. Lo siento, sé besar mejor. No, me ha encantado. No, no he llevado el ritmo y mis dientes se ponían en medio. ¿Puedo otra vez? Solo si no lo preguntas. Michelle. Contesta. Sid. Me preocupa Tony. Tony, no te preocupes por él. Acabo de hablar con él. Parecía raro, como si estuviera en un lío. Michelle, luego te llamo. Me ha dicho que está en el club deportivo Stone Eton. ¿Dónde? Stone Eton. ¿A qué pasa? Oye, me has pillado en mal momento. ¿Conoces el club deportivo? Allí van Josh y sus amigos. Oh, por favor, asegúrate de que está bien. ¿Josh? Sí. Vale. Ahora voy. Tony tiene problemas. ¿Tony? ¿Oh? Lo siento, tengo que irme. ¿En serio? Bésame. No, Sid. No quiero. Está ahí. ¡Effy! ¡Mierda! Oye, ¡Effy! ¡Effy! ¿Qué ha pasado? ¡Effy! ¡Effy! ¿Qué ha pasado? Llamada a una ambulancia. ¡Effy, joder! Urgencia, dígame. ¿Hola? Sí. Necesitamos una ambulancia. ¿Qué ha pasado? Creo que es sobredosis. Dígame, ¿dónde está? ¿Dónde estamos? ¿Dónde coño? ¿Dónde estamos? Yo les daré la dirección. ¿Qué? ¿Hola? ¿Pero qué coño haces? Vale, hagamos un trato. Llamaremos a una ambulancia si te la follas. Las tres de arriba, por favor. ¿Bromeas? La verdad es que hablo en serio. Así que no, no estoy de broma. Quítate de en medio. Tranquilo, no es su primera vez. Spencer, no la vas a desvirgar. ¡Es mi hermana, hijos de puta! Metiste en mi teléfono fotos porno de mi hermana y yo he hecho que se follen a la tuya. ¿Es por Michelle? ¿Crees que vale la pena hacer esto por Michelle? Por favor, lo siento mucho, nunca acierto. Yo soy un débil.
Por favor, sea lo que sea, lo siento. Te prometo que haré que vuelvas con Michelle, lo prometo. Effie. Josh, tío. Josh. Cierra el pico, Spencer. Quiero que te la folles. No me puedes pedir eso. ¿Empiezo a jugar yo? ¿Quieres que te ayude? No puedo, ¿en serio? Entonces eres una mierda de hermano. ¡Se está muriendo, Tony! ¡Así que ponte las pilas! Por favor. Por favor. Súplícame. Te lo suplico. Te lo suplico. Te lo suplico. Solo tenías que pedirlo. Aquí acaba tu lección. Tony, ¿qué ha pasado? ¿Qué coño le ha pasado? Es culpa mía. Vale, tranquilo. Vamos a llevarla al hospital. I don't know why I couldn't see all before. Facing the world, I can't believe in anymore. I'm tired of being here. I'm tired of being wrong. The universe keeps turning. Where do I belong? ¿Crees que puede oírnos? No lo sé, cariño. Effie, cielo. Tiene las manos frías. Será mejor que la dejemos dormir. Puede oírte. Tú ya has hecho bastante. Doctor, ¿cómo está? No pasa nada. Está bien, sí. Mejor que bien. Los niños de hoy en día son muy fuertes. Ya lo ha expulsado, y lo que le queda en el cuerpo lo expulsará de una manera u otra. Se ha metido algún fármaco puro y limpio. Bueno, les dejo. Supongo que tenemos que felicitarte porque fuera pura y limpia. ¿Crees que he sido yo? Estaba contigo. ¿Qué va? Yo... No lo niegues. Ah, Tony, es tu hermana pequeña. Lo sé. Lo sé. Pero, oye, yo no... No, ya he oído bastante, Tony. Hemos oído bastante. Tú y tus horribles aficiones por culpa de los demás. Espera. Ya está bien. ¿Qué? Él quiere a Effie. ¿No creéis que ya está bien? ¿Y tú quién mierda eres? Su mejor amigo. Y yo soy su jodido padre. Sé quién eres. Venga, Tony, vámonos. Me quedo con Effie. Venga, tío. ¡Ah! Mierda. Gracias, Sid. Tranquilo. Son gratis. No, hablo en serio. Gracias. Ya sé a qué te refieres. Se pondrá bien. Sí. Lo siento. Vale. Sé que a veces parezco gilipollas,
Pero a todos les gusta, ¿no? Es de malo que me miren cuando paso. Les gusta. Y me gusta que les guste. No hace falta hablar de eso. Pero empecé a sentirme muy mal. Porque soy más que eso. No quiero ser un gilipollas. No quiero ser. Effie lo sabe. Me quiere por quien soy. Dios, qué pedante parezco. ¿Qué hay de malo en ser pedante? Lo que sé es que cuando he estado asustado, y lo he estado, quería que estuvieras conmigo. Effie es diferente, se lo debo. Porque es mi hermana, pero contigo quería que estuvieras ahí. Y te has ido en el coche. Lo que pasa es que a mí también me lo debes. Pero de otra manera. Venga, te invito a desayunar. Tío, son las 4 de la mañana. ¿Y qué? ¿Crees que encontraremos algún sitio abierto? Me apetece comer curry.